vamos con la secuencia Cuidando mis ojos con Mundo Visión Óptica, con el optómetra Luis Antonio Raño Tejada, que ya lo tenemos ahí en pantalla. Y el tema del día es lentes multifocales. Ahí los dejo con el optómetra y luego regreso para las preguntas del público. Hola Yulisa, muy buenas tardes. Buenas tardes público en general. Espero que todos se encuentren muy bien en casa. Rogando que todo esto pase y a seguir cuidándonos siempre usando mascarillas y protector facial. Bien, el tema del día de hoy será lentes multifocales o progresivos. Cuando hablamos de lentes multifocales o progresivos, primero vamos a hablar los tipos de lentes. Existen tipos de lentes monofocales, bifocales y multifocales. Las lentes monofocales quieren decir de una sola medida, que pueden ser de lejos o de cerca. Después hablamos de bifocales, que son lentes que tienen dos tipos de visión, son de lejos y de cerca. Y los progresivos o multifocales son lentes que tienen tres medidas o tres distancias, lejos, intermedio y cerca. Entonces, cuando hablamos de lente multifocal o progresivo, quiere decir que es un lente que tiene múltiples distancias, la cual nos permite enfocar a las tres visiones más importantes, ¿ok? Que son lejos, son intermedio y son cerca. Por ejemplo, cuando usamos la visión de lejos, que es para caminar, para manejar, ver de lejos, el intermedio se asocia de repente a pacientes que están frente a la computadora, o en ese caso de repente trabajan los señores de seguridad que trabajan con sistemas, o las personas que están en un área, los señores de bancos que trabajan de repente digitando los DNI, también es para eso es la visión intermedia. Después tenemos la visión de cerca, que es para desde 35 a 40 centímetros. Entonces, los lentes progresivos te permiten ver tres distancias muy importantes. Los lentes multifocales están diseñados con distintas potencias ópticas en las lunas, por la cual el músculo ciliar, el músculo del ojo se mueve, entonces la cual no va a haber problemas en enfocar a diferentes distancias. Por eso que el paciente por la parte superior del lente va a ver de lejos, si hace un poquito su cabeza va a mirar de cerca y si enfoca de esta manera como lo estoy haciendo yo a través de sus pantallas, busco la visión intermedia. ¿Okay? Vamos a hablar también de algunos beneficios de utilizar lentes de contacto, de lentes multifocales. ¿Okay? Cuando hablamos de los beneficios, vamos a hablar que el paciente va a tener mayor facilidad para alternar las visiones, tanto de lejos, de cerca e intermedio. Por ejemplo, a diferencia de los bifocales, hay un salto de imagen. Como hay un salto de imagen, en el lente progresivo no va a tener el paciente que mirar abajo o alzar mucho su cabeza, porque el lente prácticamente como es un lente invisible que no se va a notar las distancias, va a originar algún tipo de irritación o molestias. Mayor posibilidad de corregir el problema de la vista. En realidad, el lente progresivo o el lente multifocal va a corregir la hipermetropía, va a corregir la presbicia y también va a corregir la miopía. ¿Y eso qué son? Problemas refractivos o errores refractivos causados en el ojo. ¿Okay? La presbicia, para empezar, también hablamos que la presbicia es un problema refractivo a partir mayor de los 40 años, la cual no podemos enfocar muy bien de cerca, tenemos que alejar las cosas para poder observar. Ok, entonces eso hay que tener en cuenta. Visión óptica óptima sin límites. ¿Qué quiere decir? Que ustedes con los lentes multifocales van a poder ver a toda la distancia sin necesidad de estar sacando un lente para ver de lejos, otro lente para ver de cerca o otro lente para ver a la computadora. También hay mayor calidad de concentración en las actividades diarias. Por ejemplo, al usar ustedes un multifocal, ni cuenta van a darse de que ustedes están teniendo un lente, o ni siquiera tampoco se van a dar cuenta de la necesidad o la dificultad que ustedes tengan. Por ejemplo, ya se hace para ver de cerca o para ver de lejos. ¿Okay? Fácil adaptación. Es fácil adaptación. La adaptación es fácil, pero va a depender la positividad que tenga frente a estos tipos de lentes progresivos. Confort visual dinámico también, porque ya no va a haber imagen bifocal. ¿Okay? Entonces, hago un asterisco en esto, los pacientes que son diabéticos, los pacientes que son hipertensos o que tienen colesterol
No se recomienda usar progresivos. ¿Por qué? Bueno, eso es a mi persona como optómetra. ¿Por qué? Porque puede que la visión varíe o sea alterada por ese tipo de problemas. Entonces, el progresivo, al utilizar el progresivo, podría originar cambios de medidas tan radicales que el paciente no se podría adaptar o prácticamente los use 2, 3 meses y después sea necesario volver a cambiar las lunas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta el tipo de adaptación, ¿ok? También vamos a hablar qué debo hacer para adaptarme a un lente multifocal, ¿sí? ¿Qué debo hacer? Primero, cuando voy al oculista, al oftalmólogo, dentro de su historia clínica hay que decirle al especialista cuál es nuestra ocupación, cuál es nuestra actividad diaria. Por ejemplo, si soy secretario o secretaria, soy enfermero, soy ingeniero, soy abogado, soy contador, o de repente si manejo. ¿Por qué? Porque las distancias van a tener mucho que ver y según lo que usted diga hoy nos comunique, según la actividad que realice a diario, es que vamos a trabajar hasta qué tipo de lente adaptarle. ¿Okay? Elegir una montura en la cual usted se sienta cómodo. ¿Okay? Al tener en cuenta esto, que usted escoja una montura no quiere decir que porque a mí me gusta la montura tendencias, esas agatadas que existen ahora para las damas, a veces existen monturas que no se pueden adaptar a un progresivo. Hay que tener en cuenta, ya que el progresivo tiene, como vemos en imagen, aberraciones o distorsiones en las partes temporales y nasales, ¿ok? Las cuales eso, ¿qué quiere decir? Que hay visión nula, visión vacía, la cual no se va a poder identificar nada, ¿ok? Normalmente les recomiendo a ustedes que cuando compren un multifocal, se compren un multifocal, una montura que tenga 30 centímetros de diámetro de la parte vertical o de este tamaño, como lo estoy mostrando en la imagen, 30 centímetros de tamaño, para que ustedes puedan tener una buena adaptación de un lente multifocal o progresivo. A menos que ustedes ya sean usuarios de multifocales en monturas pequeñas, reducidas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se le recomienda eso? Porque mientras a mayor tamaño sea la montura, va a haber mayor adaptación. No va a haber ningún tipo de dificultad. La adaptación se puede hacer tal vez en 2, 3 días, a diferencia de que usted quiere escoger una montura pequeña y la adaptación sea hasta 1 mes aproximadamente. El paciente tiene que recoger sus lentes. En ese caso, ¿qué quiere decir? Que el paciente, usted que compra un multifocal, necesariamente tiene que ir a la óptica o al consultorio donde se hizo los lentes y presentarse para que en ese momento usted diga si es que es necesario alzarle un poquito el bracito, ajustarle el tornillo o ajustarle el bracito de la montura para que usted tenga una buena adaptación. También hay que tener en cuenta que la montura no tiene que estar desnivelada o doblado o de repente, porque eso va a originar que usted no se adapte fácilmente, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Utilizar los lentes desde el primer momento en que se le da. Claro, porque según los tipos de multifocales, usted va a tener la adaptación que puede durar entre 3 o 2 días o máximo hasta 30 días. ¿Ok? Según los grados o los tipos de calidad de multifocales. ¿Ok? También utilizar, por ejemplo, realizar movimientos de cabeza. Si ustedes compran un multifocal económico, ustedes van a tener que hacer estos tipos de movimientos en casa para poder adaptarse. No se recomienda al paciente estar echado usando su multifocal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque prácticamente tendrían que inclinar mucho su cabeza para poder observar la televisión. Y eso, como hablamos en temas anteriores sobre la ergonomía visual, podría originar molestias. No utilices la visión periférica. Tratar de ver solamente al objeto que ustedes quieren observar. No de estar mirando a los costados o tratar en este caso, de ver tanto al lado temporal como al lado nasal, van a ver borroso, como ustedes ven en la imagen,
a los costados o los lados periféricos va a ver visión distorsionada. Se recomienda usar progresivos desde que empezamos la presbicia, ¿sí? Ya que en ese momento la graduación de cerca será más leve. Entonces, va a favorecer al paciente en adaptarse. Entonces, si ustedes usan el multifocal después de los 50, 55 años, la adaptación va a ser más lenta, ya que la medida, aparte de que es fuerte, y si usted tiene una medida también para ver de lejos, le podría costar adaptarse. Hay que tener actitud para usar los lentes progresivos. Olvidarse de los que han leído o escuchado, de los vecinos, de los amigos, que no debemos usar lentes progresivos porque te dañan la vista o que te va a originar glaucoma, catarata, porque eso hemos tenido respuesta de algunos pacientes aquí en Munición Ópticas. Por ejemplo, en ese caso, no eches la frustración que no te puedes adaptar, ¿ya? Entonces, no hay que echar la frustración que no te puedes adaptar a la óptica, mucho menos al optometrista o al especialista que te atendió. ¿Por qué? Porque nosotros como optometristas tratamos de que usted se sienta satisfecho. Por eso usted tiene que decir a qué se dedica, primeramente. ¿Para qué? Para poder adaptarle un tipo de montura adecuada, para poder ponerle los parámetros exactos, para que usted tenga una mayor comodidad. Si usted no tiene actitud, prácticamente les comento que no van a poder adaptarse o acostumbrarse a un lente multifocal. Los lentes progresivos han desbancado a los bifocales. El lente bifocal, como les comenté, es un lente que tiene dos focos, que la cual te permite ver de lejos y de cerca. No sé si han visto a unos pacientes, a unas amistades, que tienen un cuadradito en su lente. Entonces, eso se ve antiestético, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta cuando hablamos de lentes multifocales. Las ventajas de usar lentes multifocales, número uno, es por estética. Porque desde afuera parece usar un lente de una sola medida. Como a diferencia de los bifocales que tienen un cuadradito, una rayita, entonces como el multifocal, pareciera que ustedes de afuera se viera una sola medida. ¿Ok? La cual eso va a permitir pues que, por ejemplo, hay pacientes que no les gusta verse viejos o mayores, entonces sería una buena opción. Por comodidad, entonces, porque en este caso el lente tiene ya las graduaciones exactas, ¿ok? La cual te va a permitir ver de lejos, cerca e intermedia, sin necesidad ya de estar cargando otro lente. De repente en la cartera, en el carro, en el bolsillo de su casaca, ahora ya estamos en el frío, se olvidaron, pucha, ¿qué voy a hacer? Comprar esos lentes de la calle, lectores, es malo. Solo se utilizan de emergencia. Entonces hay que tener en cuenta que solo son de emergencia, no son de uso de por vida. La única desventaja del multifocal es adaptarse nada más, ¿ok? Porque existen zonas con aberraciones o zonas limitantes, la cual va a afectar la comodidad y la adaptación del lente multifocal. Como vemos en la imagen, el lente económico, el multifocal económico tiene más aberraciones, el Pro en ese caso tiene un campo de visión de 160 grados y el digital tiene un campo de visión entre 170 grados y 180 grados. Atención a esto, ojo, no todos los multifocales son iguales. Ojo, no todos los multifocales son iguales ni ofrecen las mismas prestaciones. ¿Ok? Hay que recordar eso. Depende, va a depender de la actividad y el dinero que usted quiera invertir en unos buenos lentes. Por ejemplo, en los multifocales, a diferencia de un lente monofocal, por ejemplo, con un lente monofocal ustedes pueden ver tanto para el lado temporal como para el lado nasal, sin necesidad, por ejemplo, de estar quitándose los lentes o tener movimientos, ¿ok? A diferencia del progresivo, con el progresivo o multifocal, el económico, hay aberraciones o los campos de visión son limitantes a 120 grados. Por ejemplo, el paciente tiene 120 grados de visión, la cual
les va a limitar. Si ustedes quieren ver los costados, van a tener que girar toda su cabeza o todo, inclinar todo su rostro para poder observar. Luego tenemos aquí en Mundo Visión Ópticas, tenemos el lente progresivo, el IMAGE, que es un lente progresivo de 160 grados, la cual es más amplio, tiene protección. Y tenemos los lentes, multifocales, el Amplitude o el Next. ¿Okay? Trabajamos con esa marca, el Amplitude, el Next, que son lentes de 170 grados y 180 grados, la cual va a haber cero aberración, cero distorsión de imágenes. ¿Okay? Entonces, ¿qué hemos aprendido de esta entrevista? De que ustedes cuando adapten o quieran usar multifocal, no se basen en la montura que está de moda, sino en la que usted se sienta cómoda y pueda adaptarse un multifocal. Por eso pregúntenle al asesor o al especialista que les está atendiendo si es que la montura que ustedes quieren o están escogiendo es ideal para un multifocal. Recuerden que mayor adaptación hay en este tipo de monturas, que son los con puente anatómico o los de Carey o los de acetato. ¿Ok? Entonces, eso es el consejo que les doy para todos ustedes. Muy bien, Yulisa, ¿me escuchas? Micrófono, Yulisa. Yulisa. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Sí? Claro que sí. Ya, ok, bien, acá tengo algunas preguntitas. Una de ellas son, bueno, esto ya lo habías mencionado, pero la señora Carmen me lo está preguntando, así que vamos a responderle. Dice, ¿algún consejo para acostumbrarse a usar bifocales? ¿Bifocales? Sí, los bifocales. Un consejo que le puedo dar para bifocales es que la montura sea amplia, de 20, 25 centímetros de ancho de la montura, ¿ok? Para que se puedan adaptar, ¿ok? No usar monturas con plaquetas, porque a veces eso puede originar que con el tiempo se desgaste y el paciente pues se le esté cayendo los lentes. El otro consejo es que actitud nada más para que puedan adaptarse, porque el bifocal hay salto de imagen, en la cual podría originar dolores de cabeza o que tengas caídas o mareos. Ok. Acá hay otra pregunta y me dice, ¿cuál es la diferencia del multifocal con el bifocal? ¿Qué diferencia hay? Es que el bifocal te permite ver a dos distancias, lejos y cerca. Y entre el bifocal y el multifocal, es que el bifocal tiene una pequeña rayita como que estuviera una luna montada encima de ella, la cual hace que veas de cerca. Entonces, cuando usted quiere ver de lejos o con el bifocal, usted va a originar como que estuvieras viendo, si ves abajo vas a ver totalmente borroso. En cambio, con el multifocal es un lente que a simple vista parece que estuvieras usando un lente de una sola medida, pero en sí tienes tres. ¿Ok? En el caso, la diferencia de multifocal te permite ver lejos, intermedio y cerca sin necesidad de estar quitándote los lentes. Con el bifocal, usted cuando quieres usar la computadora o quieres leer, está muy pequeña, a veces hacen esto los pacientes. A ver, ¿qué dice ahí? Ok. Entonces, con el multifocal, usted simplemente hace estos pequeños movimientos y usted puede adaptarse, o el lente se adapta al tipo de letra o distancia que usted quiera o hacer. Ok, acá me dice, ¿por qué los lentes multifocales son más caros que comprar uno para ver de lejos o de cerca? Es que lo que pasa es que los lentes por separado, aparte que son esféricos, son con menos protección o con menos tratamientos, y los lentes multifocales, aparte de que los lentes digitales, los modernos o los actuales, son digitales. ¿Qué quiere decir? Que va a haber menos aberraciones. Y cuando hablamos de esférico o atférico, es que la imagen se va a ver mucho más nítido. Por lo mismo que a veces son europeos, a veces hay unos lentes que son chinos, pero de todas maneras el lente multifocal por la base es lo que cuesta. Y eso que si usted quiere, le puedes adicionar antirrefle, fotocromático, blue prote o blue defense o transition o el tratamiento que usted desee. Ok, entonces va a depender de eso. Por eso es que es más caro, porque tiene tres medidas. Con ese lente
puedes ver a tres distancias. Saque en cuenta, un lente de lejos le puede estar costando, no sé, 120 soles o 100 soles, por decir. Por ejemplo, aquí en Mundo Visión Óptica, el lente más económico te cuesta, montura con todo y luna, 65. 65 por 3, estamos hablando de 100, de 3 por 6, 18, 195 soles que podrías estar gastando en tres lentes, por ejemplo, ¿no? Pero un progresivo te cuesta 200 soles, por ejemplo. Ok, entonces esa es la diferencia. Por un tema económico te sale a veces más a cuenta usar un lente de tres medidas que usar por separado. Claro, pues porque cuando uno tiene lentes separados, pues es sacarte el lente de lejos para ponerte el lente de cerca, ¿no? Y es como a veces uno sí. No lleva los dos lentes tampoco, ¿no? Pero con un solo lente se olvida. Puedes ver tranquilamente. Acá también me dicen, por ejemplo, para las votaciones, por ejemplo. Para claro, las votaciones, para por ejemplo, de este domingo, pues votar, a veces, ¿no? Claro, sacar lente, poner lente, a veces aquí no le ha pasado que, por ejemplo, para la primera vuelta que me fui a votar, una señora estaba, que no podía votar porque había llevado el de lejos en vez del de cerca. Entonces, es verdad, por eso. A veces la dificultad. Ok, me decías. Una última pregunta. Me dice, mi hijo tiene problemas con la vista, tiene 13 años. ¿Puede usar los multifocales porque no ve bien ni de lejos ni de cerca? En realidad, lo primero. Podría ser que hemos tenido pacientes que usan multifocales y bifocales. Por ejemplo, yo personalmente adapté a un niño de 10 años un multifocal hace 4 años, ¿ya? Entonces va a depender, pero primero necesitamos hacerle una evaluación, porque para ver de lejos, porque recuerden que si no ven ni de lejos ni de cerca, se puede asociar a un astigmatismo, y el astigmatismo hace que veas borroso de lejos y de cerca, y a eso puede estar acompañada a una hipermetropía o una miopía. Entonces, ¿se puede adaptar? Sí. ¿Que puede usar? Sí, pero primero necesito una evaluación. Perfecto. Muy bien, Luis. Cuéntanos redes sociales, número, dirección, cómo nos encontramos con Mundo Visión Óptica. Muy bien, nosotros somos Mundo Visión Óptica. Ya tenemos 6 años haciendo de la salud visual. Actualmente estamos ubicados en San Martín de Porres, en Girón Corbeta Unión, Manzana A, Lote 22, Urbanización Los Chasquis. Como referencia estamos a 6 cuadras del cruce de las avenidas Universitaria y Antunes de Mayolo, o a la altura de la cuadra 6 de Daniel Díez Carrió. Escríbenos al 980-17-5111 y nosotros te mandamos la dirección por tiempo real por WhatsApp. Repito, al 980-17-5111 o escríbenos o llámanos, perdón, al 69-6937 para reservar una cita. También nos pueden seguir en Facebook, en Instagram y en TikTok como Mundo Visión Ópticas. Eres un arrasador en el TikTok, Luis. He estado viendo varios TikTok que tiene Mundo Visión Óptica. Realmente muy buen enganche el tema del TikTok, ¿no? Sí, bueno, en esa parte el gancho del TikTok, y aparte a veces, por ejemplo, cuando estamos en TikTok tenemos que usar unos lentes que tengan 100% bloqueador de luz azul, porque ahora que TikTok está pagando, tienes que estar como 15, 10 minutos, 20 minutos para que te puedan dar puntos, bonos, entonces te exiges estar más en TikTok o en redes sociales, así es que usa tus lentes Blue Protect, que solo Mundo Visión Ópticas lo tiene en promoción por este mes. Muy bien, Luis. Entonces estamos en contacto el próximo jueves, y el domingo ya sabes por quién tienes que votar, ¿verdad? Así es. No te preocupes. Por interno. Nos vemos, Luis. Muy bien. Bien, ahí estamos con Luis Reaños en Mundo Visión Óptica. Nos despedimos. Conmigo será hasta el día de mañana con más de tu programa Peruanos Emprendedores. Chao.